Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Esto es Parihueleando con Vos, el programa de Telemedellín, 20 años con Vos. De las tardes, de 4 a 5, todos los días con un tema diferente. Y ahora que estamos en diciembre, temas deliciosos, ricos, alegres, conforme el tiempo que estamos viviendo. El diciembre es el mes más esperado por la mayoría de la gente. Habrá personas que no esperan tan ansiosamente este mes, la Navidad, pero yo creo que son más bien pocos, de pronto muy pocos. Bienvenidos entonces sean ustedes a Parihueleando de Telemedellín, el programa para saber por dónde va el agua al molino, Natalia. Sí, señor. Luis Alirio Calle, a todos ustedes un abrazo muy, muy grande. Rica, la natilla y los buñuelos que nos comimos ayer, eso es diciembre, compartir en familia, compartir con los amigos, estar muy contentos. Esperamos, como usted lo dice, esperemos que todos nuestros televidentes estén muy contentos y nosotros en Telemedellín 20 años con Vos los estamos acompañando. Pero llega diciembre también y llega con sus preocupaciones porque por un lado estamos muy festivos, mucha salida, muchos amigos y empieza tin tin nuestra caja a hacer ese clic y a decir, bueno, sí voy a ahorrar. Bueno, en diciembre yo creo que no se ahorra, pero ¿cómo ir a hacer enero? ¿Vamos a tener suficiente dinero para los regalos? Entonces, nuestra pregunta, nuestra reflexión es, ¿planeamos para diciembre? Y si no planeamos, vamos a ver unos tips para que no gastemos tanto y para que en enero y en febrero no estemos preocupados por el año que comienza. Entonces, este va a ser un programa bien, vamos a estar muy juiciosos financieramente, ¿cierto, Luis? Mire, Natalia, todas las empresas tienen un área fundamental para poder funcionar como empresas, y es el departamento de planeación. Todos los gobiernos o el gobierno que se respete tiene una secretaría, por lo menos, a ese nivel de planeación. Si uno no hace planeación de la vida, del gasto, de la inversión, pues hombre, no sabe para dónde va realmente, ¿sí? Las familias, por más que sea el nido del amor, de la formación, todo esto, es también una empresa. Y deberíamos como familia aprender a planear, sobre todo para fin de año, principalmente para que el año no empiece con los bolsillos al aire. Por Dios santísimo. Sí, tenemos que recordar, por favor, las tarjetas de crédito, el interés está bien alto y entonces nos pasamos en diciembre con regalos, con fiestas y luego llega enero y vienen las matrículas de nuestros hijos, vienen también los uniformes, vienen las pensiones. Entonces, por favor, así empezamos este programa de Parihueleando con Vos porque queremos que seamos muy conscientes de lo que vamos a gastar. A veces no hay que gastar tanto dinero, lo más importante es compartir en familia, estar en familia con nuestros amigos y no tiene que ser con dinero, es con cariño que se expresa nuestra Navidad. Incluso yo pienso que muchos regalos no hay que comprarlos, uno se los puede inventar, ¿no es cierto? Mire, vamos a hablar de esto con un experto en asesoría, en consultoría. Él se llama Daniel Gómez y él es el director general de una empresa que se llama Maximiza Tu Potencial. Daniel Gómez, bienvenido, buenas tardes. Luis, muy buenas tardes, muchas gracias por tu bienvenida. Muchas gracias a ti también, Natalia. Un gran saludo al televidente el día de hoy. Usted ya ha pasado por Parihueleando, ¿no? Varias veces he tenido el honor de ser invitado aquí a hablar de diversos temas, así es. Primera vez que me toca a mí. Primera vez de eso, de hecho, estábamos discutiendo ahorita. Verdad, hombre. ¿Qué piensa la gente en diciembre sobre las compras? ¿O es que no piensa nada? Es decir, la mayoría llega diciembre y eso gaste y gaste y gaste y llega enero y uno dice, ¿qué pasó aquí? Es una pregunta bastante interesante porque, como bien lo decías ahorita, Luis, es una época muy esperada por muchas personas y no solo por personas, por el comercio en general.
hay muchas personas que son contando los meses, septiembre, octubre, noviembre, y por fin va a llegar lo que muchas personas dicen es el mejor mes del año. Pero venga, ni tan por fin, a mediados de octubre ya empieza a ser diciembre. Exacto, no, de hecho, ya que lo dices, yo conozco personas que desde el primero de noviembre ponen todo el alumbrado, se sienten ya en diciembre, y creo que ustedes lo han visto, y tú que nos estás viendo también lo has visto en algún momento, entonces es un mes bastante esperado, pero no solo por las personas. Muchos establecimientos comerciales también están esperando con ansias este mes, porque en muchos sectores del comercio no se vende tan bien en todo el año y esperan anheladamente ese diciembre para poder compensar. Elevar, exacto, compensar las ventas, elevar el nivel de ventas. Ahora, es muy variable entre sectores económicos como tal. Si bien para el sector, por ejemplo, el comercio en general, es algo bastante esperado, hay otros sectores que no quieren ni ver diciembre, porque sus clientes, que son las empresas, salen a vacaciones, están haciendo mantenimiento, se quedaron sin presupuesto, pero en general, hablemos en general, es un mes muy esperado por el año. La gente está pensando en natilla, en buñuelos, en aguinaldos, en regalos, en compras, en gastos, en fiestas, en marranadas, en alumbrados, en todo esto, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Paseos. Paseos, también, viajes, claro. Vacaciones, descanso. Hay muchos pensamientos que se le pueden venir a una persona y estoy seguro que tú que nos ves te estás identificando con muchas de las cosas que acabamos de decir. Sin duda, algo que cabe resaltar y que es probable que hoy vamos a profundizar mucho en ellos, en gastos, en compras, como decía ahorita Natalia, ¿cuándo gastar? ¿Cuándo no gastar? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué factores debo tener a la mano cuando yo vaya a hacer una compra? ¿Es bueno o no es bueno? Todo eso va a entrar en lo que vamos a hablar el día de hoy. Luis, estaba ahorita hablando de una palabra bien importante y es el presupuesto. Entonces, comencemos a aclarar esa palabra, a desglosar. ¿Qué es lo que debe hacer nuestro televidente ahora en diciembre para enfrentarse a todos estos gastos que me imagino que ya los empezaron como los empezamos nosotros? Entonces, ¿qué les podemos decir para que empiecen estos presupuestos, Luis? Más que presupuesto, era planeación. La planeación, exacto. Sí, señor, la planeación, bueno, del presupuesto. Exactamente, bueno. Exacto. Pero podemos sin duda unir los dos términos, ya que es algo bastante interesante. Pues, se trata de planear el presupuesto. Exactamente. La plata. Es bueno que tú que nos estás viendo tengas un presupuesto. Ahora, Daniel, pueden preguntar a algunos, ¿qué es esa palabra tan rara? ¿Qué será un presupuesto? En palabras bien sencillas. Qué bueno que tú puedas saber, tú Luis, tú Natalia, cuánto te ganas o cuánto ingresa y cuánto sale. Es lo más básico, en palabras sencillas, que debemos tener en cuenta para hacer un presupuesto, porque con base en ello podemos hablar, ahora sí, exactamente de lo que decía Luis. Con base en un presupuesto yo puedo planear. Si yo sé cuánto me gano, si yo sé cuánto me gasto, puedo saber con qué dinero contar, puedo saber si me puedo endeudar o no, puedo saber si puedo sacar, dir a una mujer, esos tacones que tanto quiero comprar, o un caballero, esa camisa o camiseta que tanto he querido comprar. Pero sin duda, para poder tener unas finanzas sanas durante diciembre, lo más importante para empezar es conocer tu presupuesto, conocer cuánto debes, qué deudas tienes, cuánto pagas por ellas, cuánto te ingresa cada mes, cuánto te gastas cada mes, cuánto te queda cada mes, que es algo que estaba hablando ahorita con Natalia. La mayoría de gente no le queda dinero cada mes, porque mucha gente incurre. Lo hemos hablado aquí en varios, exacto, programas que nos llaman y nos dicen, no nos queda dinero para ahorrar. De hecho, es uno de los problemas más grandes y comunes en las finanzas personales. La mayoría es decir algo muy aventurado, digamos, mucha gente se gasta más de lo que se gana. Se ganan 1.000.000 de pesos y se gastan 1.200.000 o 1.300.000 con tarjetas de crédito, préstamos y diferentes
métodos de pago como tal. Entonces es bueno empezar por esto, un presupuesto, para que tú que estás en casa y que nos ves el día de hoy, puedas hacer algo bien sencillo. ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto te entra? Puedes coger un papelito, puedes coger una hoja, en un cuaderno no se necesitan programas o apps avanzadas, aunque las hay, pero vamos a lo sencillo, una hojita, ¿cuánto me entra? En el otro lado, ¿cuánto me gasto? Ya vas a tener una idea global para poder, ¿qué? Planear exactamente. Y con base en la planeación, poder revisar qué podemos y no podemos comprar. Porque les cuento algo que a mí me pasó, que estoy seguro que a alguno de ustedes tal vez les ha pasado, y de seguro al televidente en algún momento, algún día, hace algunos años, cuando me dieron mi primera tarjeta de crédito, quise comprar algunos aguinaldos para mi familia como tal. Y hice lo que hacen muchas personas cuando les dan una tarjeta de crédito, van y gastan y uno es feliz pasando la tarjetica sin saber qué se venía. Conclusión, le di aguinaldos a toda mi familia, pero llegó enero y llegó la primera cuotica con intereses. Estoy seguro que te estás identificando. Febrero, la segunda cuotica con intereses. Marzo, abril, llegó noviembre y todavía estaba pagando los aguinaldos del diciembre anterior. Sí, señor. Mire, vamos a ir a mensajes, pero déjeme decir esto. Esta emisión de Parihueleando con Vos hoy es pregrabada. Diciembre trae muchas cosas, entre ellas situaciones que a veces obligan a pregrabar los programas porque no hay tiempo, porque hay que hacer otras cosas, porque hay que ir a comprar, qué sé yo, ¿no? Pero aquí estamos. Lo que quiero decir con eso es que no puede haber llamadas, pero aquí estamos con la información y con todo lo que les puede servir a ustedes para vivir mejor la Navidad, sin tensiones, sin estrés, hombre, planear. Bueno, y entonces ahorita planeamos irnos para un corte de mensajes institucionales. Estamos parihueleando con Vos, hablando de ahorro e inversión en Navidad. Ya volvemos. Bien, estamos en Parihueleando con Vos de Telemedellín, 20 años con Vos. Y hoy estamos hablando de esa cosa que siempre pasa en diciembre y es comprar, comprar y comprar. Que hay que darle aguinaldo a fulano, que es que me pidieron aguinaldo, me cayeron encima. Acuérdese la tradición, Natalia y Daniel, que hay siempre, ¿cierto? A partir del 16 de diciembre todo el mundo pide el aguinaldo y el que se adelante ganó, porque si yo le salgo adelante, deme el aguinaldo, usted me debe dar el aguinaldo. Claro que eso ya no se practica, eso era cuando yo era niño, veía eso. Y otra tradición, las novenas, también estamos empezamos época de novena los 16 y cada casa en la familia, aquí antioqueña sobre ofrecen, y ese ofrecer también es platica. Bien, estamos hablando entonces de planear, que la familia decía ahora, las familias deberíamos tener como esa especie de cultura de planeación, pero en serio. Es como lo de ahorrar, es que ahorrar no es solo guardar plata, es saber manejar la plata que guarda y darle a los gastos la seriedad que cada uno de ellos tiene, como pasa con los gobiernos. Si un gobierno destina determinada cantidad de dinero para hacer escuelas, usted no puede coger esa plata para hacer canchas de fútbol. Así las canchas de fútbol también sean necesarias. No, pero es que ese dinero fue destinado para las escuelas. Hacer lo contrario se llama peculado. Y hasta cárcel puede dar, eso es delito. En las familias también podríamos manejar figuras así, hombre, y ponerle a eso todo el empeño, ¿no? Sí, también podríamos hablar entonces de un peculado para las familias. Te gastaste el mercado en un aguinaldo. Te gastaste los servicios comprando un bolso. O peor aún, en aguardiente. Exactamente. Hablando de los paisas y la cultura nuestra, que buen no falta el traguito. Buen pólvora, que no queremos niños quemados. Este ha sido nuestro mensaje durante todo diciembre. No queremos niños ni personas quemadas este diciembre. Entonces, tener mucho cuidado con eso. No, y es que es preciso tener en cuenta eso. Mire que eso que estás mencionando, Natalia, y el licor,
a veces se nos va la mano, o casi siempre se nos va la mano con eso. Y somos una cultura de que en diciembre no puede faltar ni lo uno ni lo otro. ¿Qué pero dice? ¿Ah? Así es, y de hecho he conocido personas, es bastante curioso, que dicen, no, no tengo para los servicios, no tengo para el arriendo, no tengo para el mercado que le quisiera dar a mi familia, pero siempre hay para la cuota, como lo mencionabas, de licor. Sí, sí. Más allá de decir que esté bien o mal, pasa muchísimo. Pero yo les quería hacer una pregunta, porque este programa tampoco está encaminado en no podemos gastar, sino en aprender a gastar, porque tampoco que nos queremos ir contra nuestros empresarios, nuestros emprendedores, aquí hablamos también mucho de emprendimiento, hay que impulsar nuestra economía. Entonces, Daniel, ¿cuál es ese como bien gastar? ¿Cuál sería el saber gastar? ¿Cuál sería ese término o definición? Excelente pregunta, porque entonces mucha gente probablemente pueda ver este programa y diga, no, entonces está bien gastar o está mal gastar. Empecemos separando los términos. Gastar no está bien ni está mal. Depende cómo lo hagas. Es como comer, por ejemplo. ¿Comer está bien o está mal? Mucha gente diría, comer está bien. Otros dirían, comer está mal. Pero si tú comes poco, tal vez es malo. Si tú comes muchísimo, tal vez es malo. Lo mismo ocurre con gastar. Si tú gastas muchísimo, tal vez puedes tener problemas financieros. Si gastas poco, tal vez no tengas tantos problemas financieros. Entonces, no está mal gastar, porque mucha gente dice, no, diciembre yo me di el programa parihueleando con vos y no voy a gastar. Tampoco se trata de eso. La vida es para disfrutarla, diciembre es para compartir en familia, qué chévere comprarle el aguinaldo que tanto le quieres comprar o el regalo que tanto le quieres comprar a un ser querido, pero teniendo en cuenta justo lo que vimos en el primer punto, presupuesto y planeación. No está mal gastar desde que tú sepas cuánto puedes gastar, hasta cuánto puedes comprar, cuánto puedes invertir, cuánto puedes llevar a tener en crédito como tal. Claro, no se trata de no gastar. Es decir, es que uno no trabaja solo para pagar arriendo y comprar comida. Es muy importante esa parte recreativa, de pasar rico, de tener cosas bonitas, de comprar ropa nueva y sentirse bien. Eso lo hace sentir bien a uno viviendo y eso es necesario. Claro. Y hay que destinar una parte del presupuesto para este tipo de cosas. Lo que estamos hablando aquí es de no excederse para no tener dificultad y no tener problemas. Y a propósito de eso, Daniel, ¿cuáles son como los errores? ¿Cuáles son los errores principales en materia de gastos que cometemos nosotros culturalmente hablando? Porque eso forma parte de la cultura nuestra. Claro, excelente pregunta. Ahora, empecemos con el primero, que fue justo con el que empezamos este programa. Error número uno, no tener un presupuesto ni tener una planeación. Probablemente vayas a tener problemas financieros si no sabes cuánto te ganas y cuánto te gastas. Entonces, el error más común, mucha gente dice, no, a mí me llega el salario y lo meto en una cuenta o lo manejo en el bolsillo o en la cuenta de ahorros y cada que necesito yo voy gastando. Cuéntame, ¿en qué gastas? Ah, no, pues yo voy sacando hasta que se vaya acabando. Eso es demasiado común, Luis y Natalia. No se imaginan la cantidad de personas que cometen este error. Entonces, primer error que debemos evitar, no tener un presupuesto. ¿Cómo lo hacemos? Como vimos ahorita, de una manera muy sencilla. Un papelito, fácil. ¿Cuánto te ganas? ¿Cuánto gastas? Ya ahí tienes un panorama y una idea para poder planear. Segundo error, no ahorrar. Mucha gente se gana, digamos, qué sé yo, 1 millón de pesos y se gasta 1 millón de pesos. Y resulta que el ahorro es muy importante por muchas razones. Número uno, te ayuda a evitar o a poder cubrir imprevistos. Vamos a suponer que cualquiera de ustedes va en su moto, en su carro o está en su casa y se le daña el microondas, la moto o el carro. Si no tienes un ahorro, lo más probable es que vas a tener que incurrir en algo que ya vamos a hablar y que es una palabrita que es piedra en el zapato para muchas personas, y es deuda. Si no tienes un ahorro, probablemente vas a tener que incurrir en deuda. Número dos, ¿por qué es importante ahorrar también? Te ayuda a aprovechar
oportunidades. Hace unos días ustedes se dieron cuenta, el último viernes de noviembre estuvimos en Black Friday y hay mucha gente que compra sus aguinaldos en Black Friday. Hay mucha gente que utiliza el Viernes Negro porque saben que muchos establecimientos de comercio dan unos descuentos bien interesantes. Si tienes un ahorro, probablemente puedes hacer uso de esto. Razón número tres por la que es importante ahorrar, eres menos propenso a deudas. Tienes que hacer un gasto obligatoriamente y no tienes un ahorro y no te queda de tu salario, ¿qué es lo que hace casi todo mundo? Deuda, que se representa en un préstamo, se representa en un, no sé, un club, se representa tal vez en una tarjeta de crédito y se pueden empezar a ver afectadas esas finanzas. Error número uno, presupuesto. Error número dos, no ahorrar. Error número tres, incurrir exageradamente en deudas. Hay algo importante, hablaste de las compras en internet. Escuchaba yo en radio que nos fijáramos muy bien, si nos llegan al correo, hay una excelente promoción, no abramos el link desde nuestros correos. Por seguridad, es mejor ir a la página de la empresa y verificar que es verdad lo que está pasando y hacer la compra desde esa página. Entonces, es una recomendación de seguridad que de verdad nos puede servir muchísimo. Yo no lo sabía y me están llegando en este momento muchos correos de grandes ofertas. Han sido ciertas, no puedo decir que todas son estafas ni nada, pero entonces verifiquemos la información. Esto es importante en las compras en internet porque seguimos teniendo muchas estafas y muchos problemas en la red. Otra cosa entonces, si estamos gastando y gastando en Navidad, ¿podemos ahorrar algo en esta época? Sería la idea, aunque poca gente lo hace, por el contrario, mucha gente gasta en vez de ahorrar, pero sería la idea poder ahorrar. De hecho, mucha gente hace un ahorro programado todo el año, las comúnmente llamadas natilleras. ¿Para qué? Lo hace mucha gente con muchos fines, pero uno de los principales, poder comprar los aguinaldos, poder comprar los regalos, poder darse ese viaje que tanto querían darse, poder comprar ropa o cualquier tipo de cosa que quieran comprar en diciembre. Es que tenemos un mal hombre. Yo creo que es más común de lo que uno cree. Usted decía ahora que mucha gente se gana un millón y se gasta un millón. Y la idea es gastarse menos para poder ahorrar. Pero yo digo que mucha gente se gana un millón y se gasta un millón y medio. Total. Y la fórmula para la quiebra financiera es muy fácil. Gástate más de lo que te ganas. Por un prolongado tiempo, eso da quiebra financiera. En algún momento escuchaba en un seminario de alguien que se ganaba $30,000 al mes y estaba al borde de la quiebra financiera. Y muchos, tal vez el televidente se puede estar preguntando, ¿cómo alguien que se gana $30,000, unos 90 millones de pesos, pesos más, pesos menos, puede estar al borde de la quiebra? Facilísimo, gastándose $35,000. Te ganas un millón, dos millones, el mínimo, $500,000, 20 millones, ¡ey! Trata de tener tus gastos controlados. Entonces, estamos hablando de los errores. Número uno, no tener un presupuesto. Número dos, no ahorrar. Número tres, incurrir en deudas exageradas. Número cuatro, dejar todo para lo último. Mucha gente va a comprar los regalos el último día, cuando las tasas de crédito están más altas. Cuando ya muchas tiendas no tienen promociones. ¿Por qué? Porque la tasa de crédito va a estar más alta el último día de Navidad. ¿Se suben para ese día? No es que se suban, sino que ya quitan las promociones. Entonces vamos a dar un crédito sin cuota, por decir algo, sin interés, dicen algunos almacenes, empezando diciembre. Al final, muchos quitan esas promociones en ocasiones. Dejar para lo último en ocasiones significará pagar más. En ocasiones significará no encontrar lo que buscas porque ya todo el mundo se llevó lo que estabas buscando. Otro error común, no comparar. Es totalmente común que la gente llegó y vio en el supermercado X o Y un televisor, por decir algo, y dijo, wow, está muy barato, yo lo compro. Ey, una gran recomendación, tal vez no haya afán, tal vez puedes ir al otro supermercado, tal vez puedes ir a un centro de electrodomésticos, tal vez puedes ir a otro almacén
y revisar que efectivamente si esté tan barato como tú lo estés viendo como tal. Y ahí juegan mucho las emociones. Ay, vi 15% de descuento. No, ya mismo. Y como no tengo plata, muchas veces, ¿qué hago? Tarjeta de crédito. Entonces, qué chévere sería poder comparar. Si no hay afán, porque hay cosas que sí son urgentes, si no hay afán, qué bueno que te tomes un tiempo, vayas a algunos establecimientos y te des cuenta si efectivamente sí está tan barato para que te lleves la mejor opción. Nada peor, y estoy seguro que te ha pasado, Luis, Natalia y al televidente, que uno comprar algo que cree que fue bastante económico o barato y días después darse cuenta que en otro lugar lo vendían más barato. Eso es lo peor del mundo. ¿Te ha pasado? Señor, y acaba de decir también una palabra clave, tarjeta de crédito. ¿Cómo podemos hacer para tener la mejor tarjeta de crédito con los mejores intereses, no endeudarnos tanto? ¿Cuáles serían esos tips? Pero entonces, Luis, yo lo invito para que nos tomemos un café y nos vamos a un corte de mensajes institucionales. Claro, ¿usted qué opina? Me había olvidado. Hay tinto, Daniel. Claro que sí. Desea tinto. ¿Usted también quiere tinto? Sí, y a ustedes también los invitamos. Bueno, ustedes deben estar allá con buñuelo y natilla. Entonces, a tomárselo algo con buñuelo y natilla y ya volvemos a parihueleando con vos. Ya se lo sirvo. Y continuamos parihueleando con vos y en esta Navidad Telemedellín 20 años con vos les quiere dar los mejores, mejores deseos. Y aquí estamos parihueleando de algo muy bueno. Navidad es muy rica, pero también trae sus gastos y vamos a gastar de la mejor manera. Por eso estamos hablando con un consultor financiero, Daniel Gómez, que nos está contando tips para no extralimitarnos en esta Navidad y para que enero y febrero del 2018 los podamos tener muy bien, que estemos tranquilos y tengamos paz financiera. Bueno, Daniel, antes del promo estábamos hablando de las tarjetas de crédito. ¿Qué debemos hacer para no incurrir de pronto en unos costos bien altos de interés? Ok, primero que todo, tarjeta de crédito, un nombre que a muchos les gusta escuchar, pero otras personas les huyen. Unos quieren tener muchísimas en su billetera o en su cartera, otros las quieren tener lejos. Y uno se empieza a preguntar por qué. Hay mucha gente que pregunta, Daniel, ¿entonces una tarjeta de crédito es mala? No es mala ni es buena. Es el uso que tú le des a ella. Puedes hacer cosas excelentes con una tarjeta de crédito, pero también te puedes ir a la quiebra por una tarjeta de crédito. ¿Cuál es la mejor, Daniel? Pregunta mucha gente. Daniel, ¿cuál debo elegir? Yo quiero sacar una. ¿Cuál debo elegir? Más allá de recomendar una entidad financiera o de recomendar una franquicia, mi sugerencia es que vayas a las diferentes entidades financieras y te asesores. Porque muchas entidades financieras tienen promociones, muchas tienen franquicias que solo ellos manejan, muchas tienen beneficios que no tienen las otras entidades financieras. Entonces, no, yo voy a tal banco porque allá tiene los ahorros mi papá y yo lo voy a sacar allá y no sabemos que pueden haber opciones bastante buenas. Es importante saber también lo siguiente, las tarjetas de crédito por lo general son las mayores generadoras de deudas. Las tarjetas de crédito por lo general tienen uno de los intereses más altos de todo el mercado. Entonces mucha gente dice, no, yo compro, un microondas, un horno microondas a 36 cuotas y quedo pagando 15,000 pesitos por 36 meses. Daniel, eso no se siente, Daniel, solo son 15,000 pesitos. Cuando tú vas a hacer una proyección y te fijas cuánto terminas pagando, te das cuenta que el microondas lo pagas 2 y 3 veces por concepto de ese interés. Entonces, Daniel, ¿son malas? No son malas. Te voy a dar hoy varios tips que puedes utilizar ahora, este mes de diciembre, con tus tarjetas de crédito. Número uno, si no la tienes, lo primero es que la aprendas a usar. ¿Cómo usarla? ¿Cómo no usarla? Lo segundo, qué bueno que te asesores en entidades financieras sobre las diferentes franquicias. Hay unas que son mejores que otras.
hay unas que te sirven mucho en nuestro país, Colombia, pero en el exterior son horribles de malas. No te las aceptan en muchísimos lugares. Tercero, qué bueno que puedas pagar a una cuota. Yo les cuento algo a ustedes y al televidente. Muchas de las compras que yo hago dentro de mi presupuesto mensual, las hago todas con tarjeta de crédito, a una cuota. Muchos estarán preguntando, ¿y por qué a una cuota? Porque cuando pagas a una cuota, por lo general no pagas intereses, número uno. Y número dos, puedes hacerte acreedor a beneficios, como por ejemplo millas que puedes intercambiar por viajes. Entonces vas a pagar el día de mañana tu mercado, estás en el supermercado, qué bueno que pagues a una cuota, siempre y cuando puedas ser disciplinado o disciplinada y guardar el efectivo para pagar después cuando te llegue la cuota de la tarjeta pero de crédito. Pero pagar a una cuota es que dentro de mes pago, dentro de un mes. Exactamente. No es lo mismo que pagar de contado, pues. Que... No, diferente. O sea, pagas con tu tarjeta de crédito y te van a preguntar seguramente a cuántas cuotas deseas diferir la compra. Tú dices, a una cuota. Cuando pagas a una cuota, no pagas absolutamente ningún interés por ese monto el cual te está prestando el banco. Además, te puedes hacer acreedor a beneficios como las millas. Además, sumas una buena calificación en las entidades financieras para tu historial crediticio. ¿Qué también debes saber con las tarjetas de crédito? Qué bueno que conozcas la fecha de pago y la fecha de corte, que son dos fechas totalmente diferentes. Muchos preguntan también, Daniel, ¿cuántas debería tener? Daniel, mira, fui al banco X y me dieron 4 franquicias y estoy feliz. ¿Cuántas debe tener una persona? Debe ser proporcional a qué también las sabe manejar. Porque muchas personas, perdón, sacan las tarjetas de crédito y empiezan a comprar y comprar y comprar, y cuando les llega el mes siguiente la cuota de cada una de ellas, no saben qué hacer. Empiezan a hacer un avance de una para pagar la cuota de la otra. Entonces, creo que son unos tips básicos e importantes con respecto a las tarjetas de crédito. Venga, pero es que el consumo ha generado, pues, sobre todo con el auge del consumo, una especie de adicción al hecho de comprar. Hay personas que compran compulsivamente. Es más, hay muchas personas que en materia de compras todo el año es diciembre. ¿Cómo controlar eso, hombre? Ok, como tú bien lo dices, hay muchas personas que lo tienen es de vicio. Hay personas, yo conozco personas que casi nunca compran. Otros compran cuando necesitan y otros compran por comprar. ¿Y qué es por comprar? Es tener el hábito o el vicio de comprar repetidamente, incluso cuando no estás necesitando algo. Entonces vas, no voy a inventar una situación cualquiera, vas al supermercado y estabas pagando algo en el banco y de repente entraste al supermercado y, un ejemplo exagerado, y hay una olla en promoción y compraste la olla gigante y llega el esposo y te dice... ¿Para qué compraste esa olla? No, pues para el sancocho. Aquí a nadie le gusta el sancocho. No, pues para cuando haya que prestarla. Y así pasa, compran un bolso que no necesitan, compran una cartera, unos, no sé, una pulsera, un reloj, y eso pasa muchísimo. Paso a responder tu pregunta, ¿cómo controlar eso? Número uno, si tienes ese hábito compulsivo, mi primer consejo, no saques la tarjeta de crédito. Déjala en la casa, porque si eres compulsivo y ves una oferta que te llame la atención y sabes que tienes una oportunidad de pagar a través de una tarjeta de crédito, probablemente vas a incurrir en una deuda. Número dos, trabaja en tu disciplina. La disciplina es una de las mejores amigas de las finanzas personales. Una persona con unas finanzas sanas, por lo general, es una persona disciplinada. Entonces, son dos tips que podemos tener en cuenta para muchos que sé que se están identificando. Ahí debe estar más de uno allá diciendo, sí, Daniel, tenés razón, yo soy de esos compradores compulsivos, pero no hay problema, todas esas cosas tienen solución. Lo mejor es hacer lo que hizo un amigo mío, se llama Gabriel.
Y alguna vez en un supermercado lo encontraron en esos estantes, ya llevaba recorridos varios y él era. Y apuntaba. Hasta que un supervisor les dio desconfianza, pues, y fueron a ver ahí, señor, ¿usted qué necesita? No, nada, déjeme aquí, es que he contado 420 cosas que no necesito. Exactamente. Muy bien. Exactamente, y así hay muchas personas también. No, pero también el más desocupado irse para un mercado a contar 420 cosas. Pero una recomendación, hay un grado de compulsividad que está bien y que se permite, y creo que todos a veces compramos cosas que no necesitamos, pero si usted en este momento está demasiado compulsivo y se están viendo afectadas sus finanzas, su familia, su patrimonio, por favor, recuerde que nosotros aquí en Pariboleando con Vos, pues también tenemos psicólogos, a veces no podemos tener todos los temas, pero entonces debe consultar este tema, porque usted ya, Luis Alirio, está hablando pues como de algo bien importante y que los televidentes tienen que tener muy claro, lo decimos con todo el cariño. Daniel, hay cosas que las familias hacen también porque empezamos a ver, hay familias muy numerosas en Antioquia, mi familia por ejemplo es muy, muy numerosa y se llegó un momento en que regalo para todo el mundo, 14 hermanos, 50 primos, eso es imposible. Y empezamos, por ejemplo, a jugar como un amigo secreto. Yo veía que usted también enuncia esas prácticas en sus recomendaciones. Cuéntenos un poquito de eso, cómo le puede dar resultado a nuestras familias antioqueñas. Exacto, son metodologías bien costumbristas que se utilizan en muchas de las familias. A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo soy de familia bastante numerosa por parte de padre y por parte de madre, de la ceja Antioquia a propósito. Y son familias que se reúnen en diciembre y uno tener la capacidad de darle un aguinaldo a 80 personas se vuelve algo bastante complejo, aunque no sería mala idea, si tú lo puedes hacer está muy bien, pero entonces existen metodologías bastante costumbristas, como que jugar un amigo secreto por esos días y descubrirse el 24 de diciembre en la coloquialmente llamada Nochebuena. Entonces los miembros de la familia ponen su nombre en una bolsita, sacan un nombre, empiezan a dar una endulzada, como se hace normalmente en septiembre, y el día del aguinaldo, o sea, el 24, ¿qué hacen? Se descubren, pasan bueno, hacen un evento o cualquier tipo de cosa y dan su aguinaldo. Otra metodología bastante usada, que no sé si tiene nombre, pero también la hemos hecho en algún momento en nuestra familia, estoy seguro que tal vez en la tuya Luis, y también en la del televidente, es que llevan regalos al azar, unisex, para hombre y para mujer. Y van haciendo actividades de manera que cada persona de la familia va saliendo, toma el regalo que quiera, y el que sigue tiene la oportunidad de tomar otro diferente o tomar el de la persona que ya había sacado regalo. Son metodologías, pero son también chéveres, fomentan el ambiente familiar, crean lazos, crean relaciones y se hace algo diferente también. Dentro de esos tips que usted menciona, Natalia, para que a uno le vaya mejor con la platica en diciembre, miro aquí el número 4, ingresos extras. Las familias pueden inventarse ingresos extras, los que tienen habilidades para hacer papeles, adornos, sobres, ¿cierto? Sí, claro, y hay cosas que, con las que puedes ganar dinero que son muy de temporada. Ejemplo, y voy a poner un ejemplo cualquiera. ¿Cuándo se venden más arbolitos de Navidad? ¿En abril o en diciembre? Naturalmente. Desde octubre. Desde octubre se están vendiendo, pero el pico me imagino que llega octubre, noviembre, diciembre. Entonces, hay muchas actividades que se pueden hacer y sacar a flote ese emprendimiento del que habla Luis y generar ingresos extras. Un ingreso extra no creo que le caiga mal a ninguna familia en este momento. Demos ideas también, galletas, tortas, las niñas, las adolescentes, por ejemplo, ellas son muy curiosas y saben decorar muy lindo, entonces ayudar a decorar casas de familiares, pueden decir y ayudarles pues a los papás con las cosas, o también los regalos, que los adolescentes ahorita en vacaciones no se queden en la casa sin saber qué van a hacer, durmiendo todo el día, pueden aprovechar y volver como su vida bien emprendedora, también de emprendimiento. Estamos pariboleando con vos, por aquí huele a natilla y a buñuelo y estamos hablando de
cómo tener una Navidad muy tranquila con una paz financiera. Ya volvemos a Pariboleando con vos. Esto es Pariboleando con vos. Y hoy estamos hablando de cómo hacer que la plata nos dure, pues nos rinda en diciembre y enero, nos llegue con los bolsillos al aire y mirando para el techo. ¿Qué cosas hacer? ¿Cómo gastar? ¿A qué podemos acudir para que la platica nos rinda? En esos tips, el número 10, por ejemplo. Ah, pero déjeme que quería comentar una cosa. Usted mencionó ahora la Nochebuena, ¿cierto? Que correcto. Es el 24 de diciembre y que es muy típica en Antioquia. Pues hay algo más típico que llamar Nochebuena el 24 de diciembre, es que a la propia natilla le decimos Nochebuena. Ve, vos ya probaste la Nochebuena este año. Y es la natilla, terminó convertida en sinónimo de Nochebuena. El tip número 10 es bien interesante de mencionarlo porque habla de compartir o de poner cada uno, todos ponen, ¿cierto? Es compartir navideño, cada persona lleva un plato típico o algún alimento principal para la cena, que no le toque a uno solo ponerlo todo, ¿no? Exactamente, también hace parte de los eventos y las metodologías que usan las personas y las familias para poder tener un evento memorable que favorezca el ambiente familiar, y es tal vez eso, que todos llevan un plato y todos prueban, y como decimos en Antioquia, salpicamos de todo un poquito, y eso afianza las relaciones también. Que hay otro tip que me parece a mí, ese pues a mí personalmente me parece como medio engorroso, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Compare precios. Ok, lo primero que debes verificar cuando vas a comparar precios para tus compras navideñas es si lo que vas a comprar no es urgente. Porque, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo cualquiera. Me voy para el supermercado y veo una camisa que quiero comprar y dice 20% de descuento solo por hoy. Hay compañías que son bastante serias con eso, y cuando dicen solo por hoy, es solo por ese día. Y si tú te pones a comparar, perdiste la oportunidad. Ahora, si no hay urgencia, si tú sabes que esa oferta va a estar ahí por varios días, qué bueno ir a un almacén similar. Qué bueno ir a la competencia, qué bueno ir a otro supermercado y revisar precios. Muchas veces puede haber mucho ahorro en ese tipo de cosas. No habrá por ahí en internet algo que le diga a uno, vea, tal artículo que usted busca vale tanto en tal parte vale tanto. Sí, usted tanto. Puede buscar pues lo de los hoteles, diferentes, pero no, usted no más. Puede buscar los diferentes supermercados y revisar los precios con anterioridad, y no tiene que gastar pasaje, no tiene que gastar transporte público o gasolina, lo puede hacer desde la comodidad del computador. Pero vea, Luis, usted estaba diciendo de eso tan rico que es el compartir, y que entre todos hagamos la Navidad juntos y que no se quede siempre la abuela haciendo la comida para los 50. Entonces, si la abuela, porque las abuelas por tenerlos a todos no van a decir, pero si usted de pronto no es la abuela, entonces empiecen a ser acomedidos, como dicen en las casas, empiecen a llamar y decir, esta vez yo voy a traer las papas, esta vez yo hago el arroz, y hacerlo, no mandarlo a hacer, porque ya cuando estamos comprando en otro lugar nos va a salir muy costoso. Entonces, hacerlo con tiempo, hacerlo con mucho amor, que lo más rico es compartir. Bonita, hermosa esa palabra, acomedidos, que su contraria es descomedido. ¿Usted sí es correcto, descomedido? Es muy paisa. Una típica palabra que me decían chiquito, cuando era pequeño, cuando no iba a ser un mandado o cuando no era servicial. Inmediatamente me acordé y me transporté. Usted es muy descomedido, Daniel. Ve, Daniel, no sea descomedido, y por favor díganos más tips para poder ahorrar ahorita en Navidad. Ok, otro tip, haz una lista. Qué bueno que puedas hacer una lista con lo que quieres comprar. Mucha gente dice, voy a ir a hacer las compras navideñas. ¿Y qué vas a comprar? No, lo que vaya mirando, lo que me vaya encontrando, lo que vaya viendo. ¿Está bien o está mal? No es que esté bien o esté mal. Qué chévere que puedas tener una lista con las cosas a comprar. ¿Cuánto crees que puede valer si ya has comparado? Y de esa manera puedes tener un presupuesto, de lo que hablábamos ahorita, más asertivo. De manera que digas, voy a comprar una camisa, 50 mil pesos.
un pantalón para, no sé, para el papá, 80 mil pesos, por decir algo, unos zapatos para el hijo, 100 mil pesos. Y de esa manera tú sabes cuánto te van a costar tus compras. Entonces, qué chévere que puedas también tener una lista y que revises, le pongas a todo un por qué o un realmente lo necesito, porque muchas veces hacemos una lista de cosas y volvemos a lo mismo, que no necesitamos. Qué bueno que vayas a hacer tus compras navideñas y te preguntes, ¿realmente lo necesito? Ahora, Daniel, si no lo necesito, ¿es malo comprarlo? Tampoco es malo. También es chévere uno comprarse sus cosas de vez en cuando. Tienes un reloj, no necesitas otro, pero te quieres comprar otro, tampoco tiene nada de malo, desde que conozcas tu presupuesto y lo puedas pagar. Ahora, en aras de hacer presupuesto, de hacer planeación, en diciembre, ¿para qué le puede servir a uno la constancia de compra o la constancia de pago, lo que llamamos popularmente el recibo? Mucha gente tira eso a la basura ahí mismo, ¿cierto? Lo bota para no encartarse, pero eso tiene una utilidad interesante, ¿cierto? Sí, puede tener varias utilidades. Número uno, que tú los puedas utilizar en tu presupuesto y puedas registrar cuánto te gastaste. Uh-huh. Número dos, a veces el recibo es el soporte de garantía si en un establecimiento te vendieron algo, claro, que no pudo satisfacer tu necesidad. Entonces, un ejemplo típico, te compraste una camisa, te la pusiste, te quedó muy bien y llegaste a tu casa y tenía un roto en la espalda que no te viste allá. Botaste el tiquete, vas a tener bastantes problemas para que te puedan reconocer un cambio. Y es generar cultura. A mí me pasó también hace como 2 meses que fui a un almacén y no revisé la cuenta bien y después me di cuenta, perdón por la repetición, que me habían cobrado muchísimo más de lo que era el producto. Lastimosamente ya lo vi muy tarde y no pude hacer el cambio, pero si lo hubiera revisado en el momento y no hubiera botado la tirilla, pues hubiera podido ir por mi dinero. Claro, y además esto muestra la seriedad y lo legal que es cada establecimiento. Por leyes colombianas, todo establecimiento debe estar facultado para expedir una factura de venta o un documento equivalente. Entonces, cuando tú sabes o te das cuenta que te entregaron una factura de venta o un documento equivalente, por lo general estás comprando en un sitio acreditado y seguro. Entonces es importante también guardar los recibos. Consejo número 17, expliquémoslo porque muchas personas pueden no entenderlo. Suscríbase a newsletters de ofertas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es los newsletters? Que es un término bien americano, bien americano, bien gringo. Es, en palabras bien sencillas, es dar tu correo electrónico para que te envíen ofertas y noticias de algunos almacenes y marcas, en palabras bien sencillas. Entonces, ¿qué pasa? Tú te metes a la página de tu marca de ropa favorita, la página web, dejas tu correo electrónico y cuando ellos tengan una oferta, ellos probablemente te la envían, van a enviar vía email. Cuando tú la revisas, puedes ahorrar mucho dinero y de hecho compagina con lo que decía ahorita Natalia de las compras por internet. Muchas veces comprar por internet puede ser una muy buena opción. Y de hecho las estadísticas dicen que las compras en internet van en un auge muy, muy curioso. Ahora, cuando compras por internet ahorras tiempo, puedes incluso pagar menos, ahorrarte el desplazamiento. El cansancio, pero hay que tener algo en cuenta. Y es que te asegures y te cerciores muy bien de qué página estás comprando por internet. Porque como hay páginas muy serias, muy conocidas, muy famosas, tristemente hay páginas donde te van a querer estafar. Pero no desechemos eso a la basura. Hay muchas páginas famosas, hay muchos portales famosos donde puedes hacer muchas compras más barato, sin desplazarte al lugar, ahorrando tiempo y dinero. Hay que recordar también que muchos de nuestros amigos y familiares también tienen sus empresas, son emprendedores, entonces revisemos las ofertas que nuestros amigos y familiares tienen, porque lo más importante primero es apoyar a los nuestros, entonces revisar esas ofertas y seguir apoyando a nuestros emprendedores. Luis.
El consejo número 25, elimine gastos hormiga y malos hábitos. Gastos hormiga. Gastos hormiga, te soy sincero, tal vez lo podré conocer con otro término, no sé exactamente a qué se refiere con gastos hormiga, pero malos hábitos sí es algo bien claro. Los malos hábitos son los hábitos o las repeticiones o las acciones repetitivas poco adecuadas que te llevan a no tener unas finanzas sanas. Por ejemplo, comprar todo a 36 cuotas. Por ejemplo, gastar más de lo que te ganas. Por ejemplo, dejar todo para la última hora. Y de hecho, ahí hay algo importante que decir. Muchas veces el mejor momento para comprar en algunos establecimientos de comercio no es en diciembre. Muchas veces en enero es mucho más barato, porque muchas tiendas sacan todos los saldos de lo que no pudieron vender en diciembre y los venden con un descuento bastante interesante. Pues mire, Daniel, aquí sobre los gastos hormiga dice, deje el cigarrillo, el café y los postres. Eso le ayudará a deshacerse de los malos hábitos y a cuidar su bolsillo. Entonces son esos los gastos pequeños. Seguramente, pero hay que tenerlos, no los conocía con ese término puntual, pero hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué? Hay una frase que me gusta bastante. Grandes buques se han hundido por pequeñas fugas de agua. Tú te puedes ir literalmente a la quiebra financiera por pequeñas fugas de gasto. Es que es el cigarrillito, claro. Es que es el chiclecito, es que es la chocolatinita. De chocolatina en chocolatina, vas a ver cuánto te gastas. Y se engorda uno. Y puede ser una cantidad interesante. Daniel, muy, muy rápidamente, un minuto porque no hablamos de este tema. Las vacaciones, llegamos a diciembre y no tenemos un viaje. ¿Qué debemos hacer? Porque en este momento los precios están altísimos para viajar y más si vamos en familia. Entonces, una recomendación, pero en un minutico, por favor. Claro que sí. En este momento es o se conoce como temporada alta, porque cuando vas a comprar en una aerolínea o en una empresa hotelera, hay mucha afluencia de usuarios. Entonces, por eso muchas veces suelen subir las tarifas. Recomendaciones, ahorrar con tiempo. Recomendación, comprar con tiempo. Recomendación, si puedes, no viajar en la temporada alta. Ahora, hay que entender que muchas personas solo tienen sus vacaciones en diciembre. Pero si puedes sacar tus vacaciones en un marzo, un abril, un septiembre, te puedo asegurar que ese viaje que tanto quieres te va a salir muchísimo más barato. Muy bien, ¿nos vamos? Sí, señor, nos vamos yendo. Bien. Llegamos al final por hoy de Parihueleando con vos. A ver si nos rinde la plática en Navidad este año, por lo menos, o aprendemos para este año y para los que siguen de ahora para adelante. Esto es Parihueleando con vos. A Daniel, por Dios, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Luis. Gracias, Natalia. Un gran saludo a los televidentes. Yo siempre digo, mi Dios le pague. Mi Dios le pague. Esto es Parihueleando con vos. Natalia, muchas gracias. Mañana muchas nos volvemos gracias. A ver. Nos claro vemos. Que sí, nos vemos entonces. El programa, nos encontramos todos los días aquí a las 4 en Parihueleando con vos. El programa para saber por dónde va el agua al molino. Chao.